El Atlético Huila no quiere descender y para ello se reforzó para este segundo semestre del año. Justamente una de las nuevas caras del conjunto Opita es el vallenato Carlos Robles Rocha. El volante anotó a los 9 minutos del primer tiempo después de haber cabeceado una pelota dentro del área tras un cobro de tiro de esquina. El Huila derrotó al Deportivo Pereira 2-0. Este se convierte en el primer tanto que marca el futbolista luego de haber llegado al Huila proveniente de The Stronger de Bolivia. El equipo de la ciudad de Neiva completó 2 victorias en el estadio Guillermo Plaza Salcid y parcialmente es uno de los líderes de la liga junto al Atlético Bucaramanga con 6 puntos. Además del gol, Carlos Robles tuvo un gran rendimiento durante todo el encuentro, mostrando solidez en la marca y claridad al momento de salir jugando desde su zona. Huila recibirá en la próxima fecha a la Alianza Petrolera.